Bueno, comenzamos por fin de año, tuvimos un buen fin de año y arrancamos una primer quincena bastante bien, con números que ya los hemos publicado, pero te los reitero, una ocupación promedio cercana al 70%, casi, casi tocó el 70%, con picos obviamente en los fines de semana. Jueves, viernes y sábado son los días de mayor afluencia de gente, con picos altísimos o altos en los sábados. 75% nos dio a nosotros el primer sábado y 83% el segundo sábado. Esto tiene que ver también con gente que se moviliza de 200, 300 kilómetros a la redonda y que se acerca a la ciudad tal vez para ver las obras de teatro. Con respecto a este pico que siempre se vive en Carlos Paz, desde el jueves o hasta desde el miércoles, se sigue, ¿no? Produciendo así. Sí. Seguimos con buena afluencia de gente. Creemos que esto se va a sostener. Dentro de poquito comienza el Festival de Cosquín, que hace que mucha gente se aloje acá, porque por ahí la plaza de Cosquín no da abasto a alojar a toda la gente que viene a ese festival. Después en febrero tenemos los carnavales, que también es otro motivo de atracción. Y como digo siempre, bueno, además de los atractivos que hoy tiene la villa, los teatros hacen que mucha gente se movilice, sobre todo el público particular. Nosotros tenemos dos tipos de público: el público que viene a través de agencias de viaje, que es el que mayor pernocta, 5 o 7 noches, y el público particular que oscila desde una noche hasta 4 puede llegar a quedarse. Este año se ve que la gente se queda por más días, a diferencia del año pasado. Hay una leve suba en el promedio que puede rondar las 4 noches, en general, ¿no es cierto? Por eso te decía, hay dos públicos, uno el que se moviliza solo y otro es el que viene mediante tours. Bien. Respecto a las categorías de hoteles, ¿cuáles son las que la gente más busca? Según nuestra estadística, han sido todos beneficiados, desde el que tiene una estrella al que tiene cuatro, porque nosotros te recordamos que hacemos la estadística entre los socios, que son más de la mitad de la hotelería registrada de acá de Carlos Paz, y eso nos da que ha sido bastante pareja la ocupación. ¿Expectativas para lo que resta de la temporada? Las expectativas son buenas. Esperemos que el clima nos ayude, aunque la lluvia nos está castigando un poquito ahora, pero llueve y por suerte al poquito rato sale el sol. Pero creemos que van a ser buenas. Una sola mención te quería hacer, Sofi, sobre la cantidad de gente que hay acá. Vemos muchísima más gente de la que nosotros reconocemos estar alojada. Esa gente está alojada en los alquileres informales. Sabemos que se está trabajando, porque nosotros formamos parte de una comisión que ha creado la municipalidad, sabemos que se está trabajando, que se va a actuar. Pero así todo, mantengo el reclamo de esta asociación y de nuestros socios por intermedio nuestro para que se continúe y se regularice a toda esa gente. No queremos que se queden sin trabajo, que todos sigan trabajando, pero encuadrados como lo estamos nosotros. Y que además reciban también la visita de AFIP y del gremio gastronómico como la recibimos nosotros. Se nota, ¿no? Esa competencia desleal. Sí, muchísimo, muchísimo, porque si estamos hablando ahora de un promedio de ocupación del 70%, nosotros podríamos estar tranquilamente en un porcentaje mucho más alto, pero eso tampoco lo tenemos registrado. Gente que tampoco tributa, estamos hablando de muchísimas plazas, casi el doble de las registradas. Algo que se repite todos los años, ¿no, Leonardo? Sí, sabemos que es muy difícil combatirlo, pero se puede hacer. Este año el gobierno lo encaró el tema y bueno, esperemos que se den resultados próximamente. En comparación al año pasado, en esta época, ¿cuánto era la ocupación, si recordás? No la recuerdo exactamente a la del año pasado, pero deberíamos andar en unos 5 puntos por debajo en algunos momentos, 5 o más puntos a fin de año. El fin de año fue más notable la afluencia de gente este año. Bueno, la temporada es buena, no es excelente la temporada, pero tenemos una temporada desde miércoles a domingo que es muy buena, tirando a un 90% de ocupación. Después se cae la ocupación de lunes, martes y algo de miércoles, pero la temporada en general es buena. No es la temporada que todos esperábamos, pero la temporada sigue bastante buena. Ojalá hubiera sido mucho mejor, pero bueno, yo creo que fue un filtro estos 15 días que pasaron. Lo vimos muy,
nosotros con mucho fervor pensamos que se llenaba Carlos Paz. Al principio por los comentarios, por la gente que nos llamaba, muchas consultas, pero después nos dimos cuenta que era un fin de semana, 4 días, explota la ciudad, muy lindo, vos ves la gente que ingresa, pero no es para la hotelería, hoy por hoy, lo que nosotros creeríamos. ¿Y en comparación al año pasado, Ariel? En comparación al año pasado, es mejor que el año pasado. El año pasado fue una temporada muy atípica. La gente no sabía si venir, si no venir, venía un día antes, 2 días antes, te llamaba, y nosotros nos dimos cuenta que no, para nosotros no fue la mejor temporada. Este año mejora la temporada, se está trabajando muy bien con plataformas en internet, eso nos está dando mucha, pero mucha ayuda a los hoteleros. Pero bueno, a veces la gente de Carlos Paz o mismo la gente que está relacionada con el turismo ve que hoy tenés un fin de semana que entra gente, que los bañeros están llenos, todo lleno. También no nos tenemos que olvidar nosotros que tenemos una autopista de 3 manos de ida, 3 manos de vuelta que hizo la provincia, que es algo excelente. Hoy viviendo a 120 kilómetros de Carlos Paz, 150 hasta 200, 1 hora y media estás en la ciudad, te venís a Carlos Paz el sábado a la mañana, te volvés el sábado a la noche, disfrutás los ríos, disfrutás el centro de la tarde, la costanera, y te volvés a la noche. Pasan los sábados, pasan los domingos y también pasan los viernes. Gente que viene un viernes y va a decir, Carlos Paz está completo. Sí, pero no está completo con la hotelería. Tenemos muchos problemas con los alquileres informales, muchísimo. Hoy hay mucha demanda en internet, desde una empresa como Mercado Libre hasta plataformas internacionales que tienen ofertas de departamentos, ofertas de grandes complejos de esta ciudad. Y bueno, yo sé que la municipalidad, junto con Asoga, el presidente de la asociación, el señor Leonardo González, está ya empezando a trabajar con este tema para darle un fin a esto del alquiler informal, porque a nosotros como hoteleros nos perjudica muchísimo el alquiler informal, mucho. ¿Qué es el público que está viniendo, Ariel? ¿Familias, jóvenes? No, es un grupo de familias, muy familiar, es el muy familiar, realmente es muy familiar. ¿Mucha beneficia? Sí, nos beneficia mucho a nosotros, la que es la familia. La juventud no, porque la juventud viene más a salir a la noche, más a disfrutar un balneario que tiene mucha música, pero no viene a consumir a esta ciudad. No, siempre nos sirve a nosotros la familia. ¿Tiene expectativas para lo que resta de esta temporada? Sí, yo creo que va a mejorar. A partir de este fin de semana, jueves, ya no va a ser un alojamiento de 3-4 noches. Yo creo que va a empezar a mejorar. Yo creo que empieza otra calidad de turista. Porque es el turista que ya pasó la fiesta, ya está mejor, ya tomó la decisión de venir en esta fecha. Entonces creo que va a mejorar muchísimo, muchísimo el turista que venga. Con más, una posición económica un poquito más alta, le va a servir a todo, al comerciante del centro, al hotelero, a los complejos de recreación. Creo que va a ser un poquito mejor el turista que viene en esta quincena. Y se espera un muy buen febrero. Yo creo que va a ser un febrero excelente, mejor que el año pasado y mejor que capaz que hasta enero, calculo yo.